Y amigos, vuelven las noticias rápidas, noticias cortas, noticias flash. Todo lo que tiene que ver con el mundo de la lucha libre en minutos. Lo que nadie se atreve a decir, yo te lo cuento. Y empezamos con Fuerza Guerrera. Este legendario luchador, este experimentado de los encordados, sigue dando que hablar. Y no por volver a atar las cintas de octagón a las cuerdas. No, tampoco por querer una lucha de apuestas. Sino porque ahora, siempre no, no se retira. Así como lo escuchan, deben recordar que este elemento ya había anunciado su retiro. Es más, estaba haciendo la gira del adiós. Pero esta vez el mosco de la Merced se arrepintió. Pidió disculpas a los fans por fallarles y por decirles algo que no va a cumplir. Que cuando anunció su retiro se sentía mal, estaba lastimado, pero ahora se siente mejor que nunca y cree que si deja la lucha libre se moriría rápido. Así que con sus 70 años encima va a seguir luchando. La verdad, cada quien hace con su vida lo que quiere. No es la primera vez que un luchador dice que se va a retirar y no lo hace. Está mal, pero es algo que pasa y va a seguir pasando. Por ello, y por más mal que le pueda caer a muchos Atlantis, Atlantis señor, tiene toda la razón. Recuerden lo que dijo, que no iba a anunciar su retiro, porque cuando los luchadores lo hacen, luego se arrepiente. Yo no sé cómo luchadores que andan engañando al público, que en 2 años te retiras, que en 4 años es pura mentira. No me gusta engañar a la gente. Yo sé lo que empieza, termina, lo que sube y baja. Pero yo no ando agarrando publicidad, falsedades de la gente. Después anda lloriqueando y ay, perdón, y sigues dando fechas. No, entonces no. Entonces, un hombre profesional, yo que mismo te estás fallando a ti y al público. Así que amigos, ya lo saben. Y los que pagaron su boleto para decirle adiós a Fuerza Guerrera, bueno, pues no se va a retirar. Así que aguas. Y seguimos con Místico en riesgo. En riesgo de perder su lucha de exhibición en All Elite Wrestling. Y no nos referimos a que no vaya a luchar, sino que podría perder frente a Rocky Romero en su debut en la empresa con Tony Khan. El motivo, hay dos motivos. Primero, una posible lesión. Y dos, Rocky Romero en la actualidad se está vendiendo como el campeón de campeones. Pues como saben, el Azúcar es campeón histórico peso welter del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y este fin de semana ganó el campeonato mundial peso medio de MLW, es decir, un campeón de campeones con títulos de diferentes empresas. Por su parte, Místico es campeón histórico peso medio de la serie estable. Pero bueno, si Rocky Romero está ganando aquí, está ganando allá, se está haciendo con títulos, que vaya a perder así de fácil, como que no convencería a muchos. Entonces, tenemos a un Místico lesionado y un Rocky Romero en todo su esplendor y con títulos que lo respaldan. Entonces, tal vez no sea tan buen negocio que gane el Rey de Plata y Oro. Pero bueno, lo más probable es que este encuentro termine empate o en descalificación. Para que no haya un perdedor claro o un ganador claro, como lo vean. Como sea, no hay duda que el desarrollo de la lucha va a ser de lo mejor.
¿Y con qué terminamos? Con Rayo de Jalisco, que acusó al Consejo Mundial de Lucha Libre de clonarlo. Sí, de clonarlo. En una última entrevista, se quejó que cada vez más salen imitadores de Rayo de Jalisco y que le da coraje que la empresa, en vez de exigirle a sus talentos ser originales, apañan este tipo de cosas. Que en el pasado Salvador Luterot exigía a los elementos ser diferentes, ser originales y ni siquiera copiar llaves o movidas. Sin embargo, ahora Pánico, que es programador en la Arena México, es el que está metiendo un imitador de Rayo de Jalisco. Y es más, le envió un mensaje a Star Black, que según él es el que lo está copiando. Le dijo que se ponga a entrenar, que no va a llegar a ser nadie dentro del mundo de la lucha libre, porque cada lance que haga, el que va a ser recordado es Rayo de Jalisco y no él. Y negó que este elemento sea familiar de Rayo, porque así andan diciendo en redes sociales. Que este elemento es un insulto a la memoria de su padre. Tremendas palabras de Rayo de Jalisco, tremendas acusaciones y tremendo mensaje. ¿Y ustedes qué creen? ¿Este elemento en realidad es la copia de Rayo de Jalisco? Y como es costumbre, la rapidita, la yapita. Para ahora sí despedirnos, se anunció la lucha entre Andrade versus el Hijo del Vikingo para WrestleKate en Carolina del Norte. Así es, la ex sombra Andrade de WWE y en la actualidad Andrade el ídolo se enfrentará al mega campeón de AAA. Para los expertos, esta debería ser una masacre, porque Andrade es más técnico, más fuerte y más pesado. Entonces Andrade debería acabar en un 2x3 con Vikingo. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. Porque ya saben que en cuestión de negocios, en cuestión de show, pueden sorprendernos. La cita es este sábado 25 de noviembre, en una lucha no apta para cardíacos. ¿Y ustedes a quién le van? ¿Quién creen que gane? Los leo en la caja de comentarios. No olviden darle like al video, compartirlo, suscribirse al canal y activar la campanita. Seguirme en mis redes sociales como Facebook, PresidentXL Lucha Libre e Instagram, President-XL. Ahora sí, esto ha sido todo por hoy. Hasta luego.